Aquí estamos desde la fiesta costumbrista de Loma de la Piedra. Hoy día 8 de enero, la segunda fiesta costumbrista. Y vamos viendo los locales acá. A ver si alguien nos atiende por acá. Aló, buenas. Pero, oye, mira los cujines que hay ahí, gato. Las empanaditas ahí al fondo. Yo voy a leer la lista de precios mientras. Tenemos empanadas, dice 6.000, torta 2.500, cujen 2.000, brazo de reina 2.000, terremoto 3.000, cerveza 2.000, jugos naturales, frambuesa y piña 2.000, empanadas de queso 5.000. ¡Fuerte el aplauso! Por acá, mira, 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 miren chiquillos, ¿cómo están los productos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han dado la cosa? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, buen día les tocó. ¿Sí? ¿Ustedes son de acá de Loma la Piedra? No, estamos de Camba, la parcela de Camba. Las parcelas de Camba. ¿Van a estar también la próxima semana en Copihue, no? No, en San Martín vamos a estar nosotros. Colonia San Martín. Ya, pues cuéntenos, ¿qué está ofreciendo acá? Empanada de pino, carne picada y cosas dulces, con cujien, torta, brazos de reina y cerveza. ¿Y cerveza? Cerveza y terremoto y jugos naturales. Ya, pues que les vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Ahí estamos entonces con este local que tiene de todo. Si usted, ya se mandó su anticucho, como Don Cato recién que estaba con un anticucho atravesado, si se tomó su jugo, ¿cierto? Como Don Cato que se tomó un jugo, viene acá, ¿cierto? Y se pide un tecito, un cafecito, y se come un pedazo de torta, un cujen, un brazo de reina, todo lo que usted quiera servirse acá. Y nos vamos ahora con... hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te sigue yo? ¿Cómo le va? Por acá andan los colegas. Vamos entonces con... Están acá... Lista de precios, dice, las empanadas se pusieron todos de acuerdo, está bien, son 6.000 pesos la docena, sopaipilla. Acá hay sopaipilla, un cato. A 1.000 pesos con pebre, seguramente, galleta. Medio kilo, 4.000, mote con huesillo, hola. 2.000, brazo de reina, 2.000, té y café a 1.000 pesos. ¿Quién nos atiende acá, chiquilla? A ver, por acá nos vamos a meter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Venga, pues señora, venga para acá. Cuéntenos, ¿qué nos está ofreciendo acá? Hay ahí empanadas, sopaipilla, galletas caseras, el mote ya. Ya, se fue el mote con huesillo. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Sí, bien. Gracias a Dios. ¿Van a estar también en la de en la próxima semana, en la de Copihue? Yo creo que sí. Ya. Allá nos esperamos entonces, allá nos vemos. Vamos entonces por acá. Están, dice, de los Cárcamos. Aquí está el señor Obama. Aquí está Don Obama. ¿Y a dónde está Don Obama? Aquí somos casi en la casa. Permiso, permiso, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos? Cuéntenos, ¿qué es lo que están ofreciendo acá en este lugar? Empanadas, milcaos, bebidas, cerveza, terremoto. Oye, ¿y cómo están los milcaos? A 6.000 la docena. ¿Y son con chicharrón o con longaniza? Ambos. ¿Con chicharrón y longaniza? Sí. Ya. ¿Cómo dijo que está la docena? A 6.000. A 6.000 pesos la docena. Aquí viene, hola, ¿cómo está? Amigo mío, por acá está nuestro amigo ¿Cómo le va? Nuestro amigo Sergio Cárcamo. Así es. Oiga, amigo. Más conocido como Obama. Más conocido como Obama. ¿Cómo le va? Aquí estamos, vinimos a cubrir el evento, amigo, para darlo a conocer, para que la gente se vaya acercando a este circuito de fiestas costumbristas acá en la comuna de Frutillar. Está la segunda fiesta costumbrista en Loma de la Piedra. La próxima semana estamos en Copihue, Cristiano Dios. Qué malito te toca a ti, que te toca animar. Nada. Ahora veo nomás de lejos cómo anima a nuestro amigo. ¿Cómo es, ¿no? El indio pícaro Millequén. No, tiene otro nombre. Bueno. Poquito de los balconcitos suena valiendo, ¿cierto? Sí. Claro. Oiga, ¿cómo le ha ido? Bien, mira, aquí estamos en el stand de los Cárcamos. Esa serie de los 80 más o menos por ahí. 90 más o menos, que esto fue bien, bien famoso. Así que aquí estamos, nos ha ido bastante bien. Tenemos milcao, tenemos empanadas, tenemos harta bebida, cervecita, terremoto, también jugos naturales. Así que nada. ¿Eso que toma un cato? No, los que toma cato no los tengo. No son naturales. No traje de eso. Ya. Porque ese es de un octanaje muy grande. Claro. Así que nada, pues, así que invitar a la ciudadanía, a la gente que venga, que participe de los circuitos de fiesta costumbrista. La ciudadanía, la gente comúnmente son los que participamos de esto y nada, pues lo pasamos súper bien también, así que vengan, pues, disfruten. Hay buenos grupos musicales también, poco folclor, sí. Sí, hay que decirlo, yo como folclorista, qué bueno que lo hayas dicho, Sergio, siento un llamado a la junta de vecinos, a los presidentes de la junta de vecinos, a la directiva, coloquen más folclor, chiquillo. Sí. El folclor, le voy a decir algo, el folclor atrae mucha gente de afuera, la gente, al turista, lo que le gusta es ver
lo nuestro, lo de acá. Así que no nieguen, a los grupos folclóricos están armados. Tenemos muchos grupos folclóricos en la comuna. Sí. Tenemos más de 10 grupos folclóricos. Así que ojalá que vengan acá también a... sean considerados entre las fiestas costumbristas. Así es, pues. Que vengan los muchachos. Así que, bueno, yo los dejo porque tengo gente aquí pendiente. Así ya, pues, que listo. Muchas gracias por la cobertura. Nos vemos en la próxima fiesta. Nos vemos. Que les vaya súper bien. Cuídense. Aquí estamos en el stand de Los Cárcamos. Mira, ay, ay, ay. ¿Cómo estarán los milcaos? Mira. Ay, ay, ay. Sí, tu Cristiano, Dios. Hola, ¿cómo te llamas? Dante. ¿Cómo? Dante. Dante, ¿cuántos años tiene Dante? 4. 4 años. ¿Y te ha gustado la fiesta? Sí. ¿Habías estado antes en una fiesta? ¿De esta? No sé. No sé, porque eres muy chiquitito hace 2 años atrás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la fiesta? Buena. Solo que hay mucho calor. Calor, sí. Demasiado calor. ¿Sí? Faltan árboles. Faltan árboles. Importante que son los árboles, aquí nos damos cuenta, pero hay harta calor acá. ¿Mucho rato que están acá? Sí, ya está, llevamos un buen rato. Venimos. ¿Qué le ha parecido la fiesta? Almorzar. ¿Buena? Sí, genial. Bueno, aquí en Loma La Viera siempre ha sido buena, muy buena. Sí. Eso, para darte airecito. Échame un poquito de aire, a ver, échame aire. Eso. ¡Oh, qué rico! Muchas gracias. Okay, que sigan pasando bien. Aquí estamos también viendo algunas personas que están... Hola, ¿cómo está, amiga mía? ¿Cómo te va? Aquí está nuestra amiga de Frutillar, de la Cordonería. Ahí mismo. Ainil. Ainil. ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la fiesta? Súper, mira, nos sorprendimos, había harta gente con esas ricas para comer, está súper bueno. ¿Y los precios también? Bueno. Bueno, cierto, bueno, no están caros, yo encuentro que no están caros, 6.000 una docena empanada, así como está la carne hoy día, la cebolla y todo. Un asado acabo de comprar a 8.000, está bien, es su precio, así es, como está todo. Así es. Oiga, bueno, me alegro que estén acá, me imagino que andarán este año recorriendo todas las fiestas costumbristas, ¿no? Empezamos recién el recorrido, así que queda harto todavía por... Oye, los invito la próxima semana, vamos a estar en Copihue, vamos a estar cantando y animando y transmitiendo en directo desde allá, así que los invitamos a participar. Buenísimo, ahí estaremos. Ya, vale, nos vemos. Gracias. Y seguimos avanzando por acá. Hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? Gusto verte. Hola, ¿qué tal? Oye, aquí para Visión TV, estamos cubriendo acá el evento, vengan para acá. No. ¿Qué le ha parecido esta fiesta costumbrista? ¿Quieres primero, la dama primero? Maravilloso, maravilloso, una instancia muy linda para poder venir en familia, así que se sigan dando estas oportunidades. Qué bueno, me alegro también que estén participando. Le queremos hacer una invitación, la próxima semana vamos a estar en Copihue, vamos a estar animando la fiesta, vamos a estar ya cantando también, así que los invitamos a seguir participando de este circuito que va a durar hasta marzo, vamos a estar haciendo fiestas costumbristas. Muy bien, yo los felicito a ustedes porque sin duda son un medio de comunicación informativo. Normalmente yo sigo Visión TV para las informaciones, las emergencias, qué sé yo, pero también es bueno cubrir las buenas noticias. Por supuesto. Así que los felicito a todo el equipo de Visión TV. Ya, muchas gracias, que lo sigan pasando bien. Y por acá está nuestra amiga, a ver, ¿quién nos atiende por acá? Hola, chiquillas, ¿cómo están? ¿Este es el mismo Stano, no? Con las manos en la masa. Las pillamos con las manos en la masa, Cristiano Dios, permiso. Nos vamos a meter para acá. No importa que nos quememos, pero... Hola, ¿cómo están, chiqui? Cuénteme, señora, ¿qué es lo que está haciendo aquí? La pillamos con las manos en la masa. Estirando masa para hacer empanadas. Estirando masa para hacer empanadas. ¿Es una técnica esa? Es una... No, si no te creas, si no, si queda muy, muy, cuánto es muy delgado, se rompe, sí, si queda muy grueso, no se cuece. No, pues. Mira la señora ahí, pero... Toda la ciencia. Experta, chiquilla. Uy, qué rico se ve. Oye, ¿con queso? Sí, con queso y carne molida y picada. Eso, con carne picada y molida. Sí. Mira, esto es quesito, mira. Ay, ya, se nota cuadradito que es. Y la otra semana estamos en Colonia San Martín igual, con la agrupación. Ah, con la agrupación en Colonia San Martín. Sí, los toca. Mañana hay dos fiestas, esa otra semana hay dos fiestas, está la de Copihue y Colonia San Martín. Sí. No nos vamos a ver, nosotros vamos a estar allá animando y cantando en... No me habían hablado la chiquilla, pero no me puedo dividir en dos. Ah, sí, no. ¿Se entiende? Ya, pues, chiquilla, que les vaya súper bien. Hasta luego. Gracias, que vendan todo. ¡Ah, Cristiano, Dios! Esas son justo dos empanadas. ¿Cuántos somos nosotros? Uno para cada uno. Uy, qué rica la empanada acá. Seguimos recorriendo. ¡Salud! ¡Hola, Orieta! ¡Venga para acá, Orieta! ¡Orieta, ven para acá! Amiga mía, compañera de curso, premiada además como personaje... Patrimonio humano de Frutillar. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo lo has pasado acá? Bien, muy bien, todo rico. Todo rico. ¿Es la primera fiesta que viene o ya fuiste no, la anterior? No, la primera. ¿La primera? Sí. Hay un circuito que dura, te digo, hasta marzo, sí, hasta fines de marzo. Sí. Así que esperamos, en la próxima semana hay dos fiestas. Sí. Colonia San Martín y en Copihue. En Copihue vamos a estar animando, transmitiendo en vivo, así que ahí lo esperamos. Vale. Felicitaciones gracias. Igual por el premio, amiga. Muchas gracias. Que les vaya súper bien. Andan con toda la familia acá, que bien. Se portan bien. Don Cato. ¿Para dónde vamos ahora? Hacemos un recorrido por acá. Aquí se nos... Ahí está muy lleno de gente, no va a poder entrar.
Vamos por el lado de acá. Buenas tardes, chiquillas. Para el buenos días a todos. Vengo acá, señora. ¿Su nombre? Dorca. Dorca, ¿usted de acá? Soy frutillerina. Frutillerina, ¿de qué lugar? De Pantanosa. De Pantanosa, una mierda, yo soy de Pantanosa igual. ¡Uy, uy! Pero si acá está mi amiga. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Cuenten, chiquillas, ¿qué es lo que están ofreciendo? Tenemos empanadas, terremoto de adulto y de niño, cerveza, bebida, jugo. Para mí uno de niño y uno adulto. ¿Ver? Ya, ok. Dos y dos, uno y uno. Y también algunas plantitas ahí, mira, sí, alegría del hogar. Mira qué linda la alegría del hogar, mira que están lindas. ¿Cómo salen estas? A 2,000 pesos la alegría del hogar, mira que están bonitas. Sí. Ya, chiquillas, ¿y la próxima semana van a estar en alguna fiesta o no? Hay que ver cómo está el tiempo. Hay que ver cómo está el tiempo. Pues qué parece, ¿llueve o no? No va a llover, no. Que va a llover. Que les vaya súper bien, chiquillas. ¿Qué es lo que están haciendo? Oye, aquí están vendiendo juguitos naturales. Hola, ¿qué tal? A ver, chiquilla, cuéntenos, ¿qué es lo que están ofreciendo ustedes? Juguito natural. ¿Solamente frutilla? Sí. ¿Cómo sale el...? 2,000 pesos. ¿Podría prepararlo? Ok. Bueno, vamos a aprovechar mientras tanto, ahí vamos a ver, nuestro amigo Cato va a mostrar cómo se prepara el jugo de frutilla. Y están congeladitas las frutillas, se nota que están heladitas, ¿sí? Y agüita del lago. Agüita del lago. ¿Y qué más tienen acá, chiquillas, para vender? Venga para acá, señora, venga para acá. Hágase famosa, sale en la tele miércoles. Venga para acá, señora. La señora. Cuénteme, señora, ¿qué es lo que está preparando? Empanaditas fritas y salchipap. ¿Cómo sale la docena de empanadas? A 6,000 pesos. Está así como todos los precios están iguales acá. Todos iguales. Perfecto, muy bien. No, gracias a ustedes. Vamos a ver entonces. No me manejo mucho con el cable todavía. Vamos a ver, ahí nos están preparando. Ese es el jugo de nosotros, ¿verdad? Ya, ok. Ahí don Cato muestra cómo se prepara el jugo. O sea, ¿hoy día vas a dar jugo? hoy día nos van a dar jugo. ¿Ustedes de dónde son, chiquillas? Yo soy de Osorno. ¿De Osorno? Sí. ¿Ya? Yo de Puerto Montt. Ah, qué bien. ¿La sacaban a trabajar, chiquillas? Sí. No, pero ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido la fiesta? Súper buena. ¿Han estado también en actividades por allá por Osorno? No mucho. No mucho. ¿Andan de vacaciones? Más venimos acá, en Frutillar. Ya, ok. Vamos entonces a recibir los juguitos. Hay que pagarlos, pues, don Cato. Y como usted no dispara ni en defensa propia. Vamos a proceder entonces a abrir la alcancía. Y si no hay plata, nos quedamos al lado de la losa. Nos quedamos al lado de la losa, los platos. Por ahí está, mija, ella es la cajera. Sí, los jugos estamos pagando. Bueno, oye, gracias, chicos. Oye, Gato, nos regalaron los jugos, así que... Sí, dale las gracias por la atención. Muchas gracias, se pasaron, ¿eh? Allá está el jefe. Allá está el gran jefe. Gracias por la atención. Que les vaya súper bien, chiquilla. Que les vaya súper bien. Por supuesto que sí. Por el stand acá. Por ustedes, muchas gracias. Que les vaya súper bien. Seguimos. ¡Oh, Cristianito, Dios! ¡Oh, que está bueno! Está bueno esto, a ver. Almuerzo, dice, merluza con papa. ¡Oh, me encanta la merluza! Con ensalada, empanadas de carne a 6,000, empanadas de marisco 7,000, salchipap 3,000. A ver quién nos atiende acá. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Pasemos, podemos meternos un poquito acá. Vamos a venir a... Hola, ¿qué tal? Por acá están nuestras amigas preparando las empanadas de marisco. Mira, qué Ricardo. ¿Solamente navajuela o tiene algún otro marisco? Navajuela, loco y chorito. No le puedo. Ah, no, aquí yo creo que nos vamos a encalillar con una docena, Cato. ¿Te parece o no? Claro. ¿Tú vas por las de carne, por las de queso o por las de... ¿O las de cuánto se llaman? ¿Las de jurel? De... No, las de... Ah, a ti te gustan de carne, ya. Ya, carnívoro, ya, perfecto. Y por acá, ay, Cristiano, Dios, mira. Ahí está el pinito. Ese pinito también es de marisco, ¿cierto? Eso era. Ahí lo vamos a mostrar, chiquillas. Vamos a hacerle unas tomitas. Mira, papitas nuevas, ¿cómo están, Cristiano Dios? Vamos a comérselas con un picante, con ají, con cacho cabra. Nada más. Y un color. Y un color. Ya, ahí vamos a dar la vuelta a comprar empanaditas. Acá yo creo que nos vamos a encachar. Vamos a comprar media y media. Media de... Que no hagan precio. Que no hagan precio por media de marisco y media de carne. ¿Cierto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo le va? Ahí, ¿se arrancan de la cámara? Esto en cosas buenas no andan, ¿eh? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo lo han pasado? Bien, pues bien. ¿Ustedes son de acá, el sector? No, de Frutillar. De Frutillar. ¿Mucho rato que están por acá? Sí, vinimos a almorzar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la cosa, la atención? Bueno. ¿Le ha gustado la fiesta? Sí, muy bonita.
Qué bueno, vale. La comida es buena, espectacular. No está cara, ¿verdad? No, no. Va a ser que está todo tan caro, yo encuentro que... De la Patagonia. ¿De la Patagonia?